madurez, por tu gran entrega en el Señor y venir, hermano, en no temer, porque el miedo, hermano, es un lazo. El miedo paraliza a las personas. Las naciones están paralizadas, los gobiernos están paralizados, no saben lo que hacer porque no tienen la vacuna, no saben lo que hacer. Ese es el cumplimiento de Mateo 24, que dice, Jesús dijo, es el principio del dolor. Jesús dijo en Lucas 21, las naciones desmayarían delante de la expectativa de las cosas que sobrevendrían. La gente está en un pánico terrible, los mercados están vacíos, están comprando agua, comida, y esto no es nada comparado a la gran tribulación, cuando en un solo día, si usted ha estudiado la escritura, un solo día, el gran terremoto que va a venir va a matar 2,000 millones de personas, o sea, 2 billones de personas en un solo día. Usted puede tener idea lo que los alcaldes, los gobernadores, lo que los presidentes van a poder enterrar 2 billones de personas en una semana, hermano. No. Ese mundo no tiene idea de lo que viene, pero tú y yo no vamos a estar aquí. Tú y yo estaremos eternamente con Cristo, porque Jesús ya habrá venido y llevado su iglesia con él. Alabado sea el Señor. Ese es el principio de los dolores. Estamos aquí todavía para el principio, pero Dios nos va a librar de la tribulación. Porque la Escritura dice bien claro, Dios no nos destinó para el día de la ira. El día de la ira es para el mundo. La iglesia está lavada por la sangre de Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos que ser purificados durante la gran tribulación. Entonces la sangre de Jesús no tuvo ningún valor. Esa doctrina no existe. Nosotros nos vamos antes, porque Jesús viene antes por su pueblo a llevar su iglesia. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Hay los pre-tribulacionistas, los que quieren quedarse, pues que quieran, hermano, enjoy it, disfrútalo. No me inviten porque no voy a estar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Quiero agradecer a nuestros hermanos que también ayer fueron en el aeropuerto. Un aplauso a nuestros hermanos ahí, hermano, ahí que fueron ayer a buscarme en el aeropuerto. Abra tu Biblia conmigo, hermanos, por favor. Gracias, pastor, muy amable. Aleluya. En Hechos capítulo 14, por favor. Hechos 14. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Aleluya. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel tenía menos de suficiente, porque Israel era esclavo en Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, ¿y estaba dónde? En el desierto. Israel tenía solo lo suficiente. ¿Qué tenía Israel? El maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, en Josué capítulo 5, que por primera vez Israel comió del fruto de la tierra, Israel fue más de suficiente. Israel fue de menos de suficiente estando en Egipto. Suficiente en el desierto y más de suficiente. Cuando usted es fiel a Dios, ponga esa palabra en su corazón. Aleluya. Cuando usted es fiel a Dios, en tus dones, talentos, recursos, finanzas, sea lo que Dios ha puesto en tus manos. Usted es un mayordomo, usted cuida algo que no es tuyo. O sea, tú vas a tener que dar cuenta delante de Dios de lo que Dios le dio. Cuando usted es fiel a Dios, Él te va a bendecir, te va a prosperar, y usted va a salir de menos de suficiente, pasará por suficiente y irá a ser más que suficiente. Porque para nosotros poder bendecir al mundo como nosotros estamos haciendo, con 64 misioneros, pagar por las cruzadas, el Instituto Bíblico, es ser bendecido para bendecir. Sí. Y usted solamente puede bendecir cuando usted es bendecido. Bien. En realidad, la tecnología teológicamente hablando está equivocada en decir vamos a dar al Señor, porque nadie da nada a Dios. Nosotros estamos devolviendo lo que Él ya dio, porque no podemos dar algo del cual no recibimos. Pedro dijo bien claro, lo que yo tengo yo doy, no se puede dar lo que no se tiene.
Amén. Y si tenemos, porque hemos recibido. ¿Recibido de quién? De Dios, ¿por de quién va a ser? Amén. Aleluya. Ver Crónicas capítulo 9, David, cuando dio 100 millones de dólares a su hijo Salomón para empezar la construcción del templo. Nada malo para un muchachito que empezó con una onda y una roca, ¿eh? Él dijo, de tu mano recibimos y tu mano le damos la vuelta. Amén. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Nada es mío, nada es tuyo. Todo es de Dios. Amén. Él dispone todas las cosas. Sí. Amén. Y Él te va a bendecir y Él te va a prosperar. A ti y a tus hijos. Y Él te va a bendecir y Él va a dar tus papeles legales, Él va a dar tu ciudadanía. Si Él te trajo aquí, Él es responsable por ti. Y en ese primer día de convención, ponga esa palabra dentro de su corazón y dentro de tu espíritu. Hay una diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Allá afuera el diablo podrá estar acabando con la gente. Pero tú y yo estamos lavados en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Hay una diferencia muy distinta. Muy grande, que hace una pauta de diferencia. Los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Calma. Dios está en control. Sí. Hechos 14, por favor. Amén. Versículo 22. Vamos a leer el 19 en realidad, para que os tenga una idea. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Aleluya. Y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, amén, entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Tenga paz. Dios está en control. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Gloria a Dios. Gracias por lo que tú harás hoy, mañana por la mañana, por la noche, el domingo, mañana y noche. Viene una bendición especial al pastor Juan Cabrera, su esposa, el pastor Andrea, su familia, los líderes del concilio, Señor El Olivo. Te pedimos que tú nos bendiga, nos prosperes durante esta semana y guárdanos y cúbranos en tu sangre. Aleluya. Y haz la diferencia del pueblo que te sirve y que te teme, y de aquellos que no te sirven y no te temen. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga ahí, reconociendo que Irión no es nada y nadie, es solamente un siervo e inútil, reemplazable. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podrías sentar, mis hermanos, por favor. Gracias. Gloria a Cristo. Ponga esa palabra en su corazón. Aleluya. Dios reserva los primeros asientos y los asientos más destacados y los asientos de adelante y las pruebas más difíciles para sus soldados más fieles en la primera línea. Gloria a Dios. Los que están en la vanguardia y hay los que están en la retaguardia. Dios reserva para los hombres y mujeres de Dios las pruebas más terribles. Porque Él sabe, así como Él dijo de Job al diablo, has visto mi siervo Job, no hay nadie como él. Habrá un antes y un después de esta convención. Amén. Dios va a marcar una pauta, una diferencia en tu vida. Su vida nunca más será la misma después
de ese consejo. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, presta atención, salió, pero no estaba en la tierra prometida todavía. Estaba en el desierto, donde tú y yo estamos ahora. No estamos en el mundo, pero tampoco estamos en el cielo. Estamos en el desierto. Estamos viviendo, estamos en la tierra. Es aquí donde toda generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, y los que nacieron de 20 años para abajo, entraron en la tierra prometida. Murieron todos por incredulidad y desobediencia. Es aquí, en el desierto, donde Dios va a probar tu carácter, tu personalidad, tu integridad. Si usted no sobrevive en el desierto, usted no va a entrar en la tierra prometida. Santo, gloria a Dios. El desierto es la prueba de quién realmente somos, no los años que llevamos en el Evangelio. Ajá. Es la fibra. Sí. Es lo que somos. Amén. En el momento de pruebas y de necesidades, como ahora la nación está enfrentando, que realmente se va a ver verdaderos líderes y pastores, y aquellos hombres y mujeres que por miedo quizá o por precaución cancelarán sus cultos. Porque el gobierno, sí, Trump dijo hoy que es una emergencia nacional, pero no se cancelaron los vuelos de Estados Unidos, no se cancelaron que usted pueda venir a un culto. Entonces aquí se va a ver en este momento ahora, porque es en el momento de la prueba, es en la crisis donde es forjado su carácter, no cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, alabar al Señor y dele a Él la honra y la gloria, oh, es una maravilla. Pero cuando usted está enfrentando pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedad, solo el maduro lo hace. Sí. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que Pablo y Bernabé vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos. Fíjese bien que ellos vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos y acababan de apedrear a Pablo y lo dejaron como muerto. Y ellos siguieron, no pararon, sino que siguieron. Porque Pablo podía haber dado la excusa: me apedrearon, yo no tengo fuerza física, tendremos que cancelar las otras ciudades que tenemos que ir. Yo llamé al pastor y consulté y dije: ¿se va a llevar a cabo? Porque muchas iglesias están cancelando sus eventos. Si se va a llevar a cabo, si se va a llevar a cabo, yo voy. Si usted dice que no se va a llevar a cabo, y en caso que las aerolíneas paran de volar, pues paran de volar, es algo que está fuera de nuestro control. Pero Pablo pudiera haber dicho: ya que me apedrearon, yo no seguiré por esa semana en el ministerio, quizá en el mes que viene. Vamos a cancelar las actividades. Pero usted ve Pablo aquí, algunos versículos después, Pablo y Bernabé confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Es en el momento de la prueba y de la tribulación que va a salir a flote quién es usted de verdad. Sí. Aleluya. Porque el papel cuenta lo que usted escribe. Y el micrófono cuenta lo que usted habla. Ay, santo. Pero vivirlo es otra cosa. Es completamente diferente vivir. Como dice el dicho: del dicho al hecho hay un trecho. Que usted tiene que caminar, proseguir, terminar. Albert Einstein, el gran científico alemán, dijo una vez sobre la crisis, y ahora estamos enfrentando la crisis esa del coronavirus: no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que pueda sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día
nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, la iniciativa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violentas, su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. En la crisis donde afloja lo mejor de cada uno de nosotros, porque es en la crisis donde nosotros crecemos. Hablar de la crisis es promoverla. Callar ante la crisis es exaltar el conformismo. En vez de trabajarmos duro y hacerlo, tenemos que acabar de hablar de la crisis y de una vez por todas dejar la crisis que amenaza como una tragedia y luchar para vencerla y superar a nosotros mismos y superar las luchas, pruebas y tribulaciones que están delante de nosotros. Amén. Albert Einstein. Gloria a Dios. ¿Cuántos años atrás él dijo esto? Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Usted verá muy breve. Iglesias solo teniendo culto a través del Facebook o de la internet. Porque ministros tendrán miedo. Iglesias tendrán miedo de reunirse si las cosas no cambian. Es igual predicadores que predican sobre la sangre de Jesús y tienen guardaespaldas. ¿Usted no cree en un apuro de eso? La sangre de Jesús tiene el poder para cuidar a los demás, pero no a ellos, porque ellos tienen guardaespaldas que lo quieren. A mí me dispararon el día 20 de agosto del 2016 un muchacho a menos de 10 pies de distancia. Me disparó en Bellingham, en Washington. El estado de Washington me disparó para matar. Yo no tenía y no necesito ningún guardaespaldas. Si hubiera tenido 20 guardaespaldas, la bala hubiera pasado exactamente donde tuviera que pasar. Yo no necesito guardaespaldas. Yo predico, creo, proclamo y vivo y confío en la sangre de Jesús, que es poderosa para guardarme, que es poderosa para darme la victoria y es poderosa para darme a mí lo que es la victoria. Yo no puedo predicar una cosa y vivir otra. Yo tengo que creer. Si hoy están en lugares peligrosísimos, países árabes, musulmanes, países comunistas, países totalitarios, países hindúes. Yo hoy estuve en una cárcel por Cristo, ya intentaron envenenar nuestra comida. Ahora vas a tener miedo de un virus que te va a contaminar. Jesús dijo bien claro en Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón. Sí. Tengáis paz, no tengas miedo. Sí. El miedo es un lazo. El miedo paraliza. ¿Por qué un perrito corre atrás de una persona? Porque él huele la adrenalina que suelta el cuerpo. Cuando la persona tiene miedo, corre. Y al soltar la adrenalina que transpira por los poros del cuerpo, el perro huele porque tiene un olfato extraordinario y él sabe que usted tiene miedo. Santo. Cuando usted huye, él huele porque él sabe que usted tiene miedo. Jesús en el huerto del Getsemaní enfrentó la cruz. Los discípulos no podían orar una hora con él, pero él enfrentó la cruz. Él no pospuso para una otra oportunidad o un otro día. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí, pero si no es posible, que sea hecha tu voluntad. Amén. Amén. Dio de frente. No era de Jalisco, no se rajó, pero no se rajó. Aleluya. No se rajó. Es en el momento de luchas y pruebas y necesidades que sale a flote quién somos en realidad. La persona puede hacer, saltar, gritar, aplaudir. Predicadores pueden predicar lo que quieran, pero es en el momento de la prueba
que Dios realmente separa las ovejas de los cabritos. Es en la prueba, es ahora, es en la tribulación. Le dieron a Pablo como muerto. Él pudiera haber añadido, suspendido las otras ciudades que tenían que ir para un mejor tiempo. Él pudiera haber dado la excusa: mi cuerpo me duele. Sin embargo, la Biblia dice que llegó en la próxima ciudad y confirmando los ánimos de los discípulos: yo vengo a confirmar los ánimos tuyos y a decir: ¡aleluya! No temas el coronavirus, teme a Dios. No temas el coronavirus y ningún virus. No tengas miedo. Toma las precauciones que usted tiene que hacer. Las precauciones que las autoridades te han dicho: lave las manos y mantenga una distancia de una persona que cuando sniz, ¿cómo se dice sniz? Estornuda, sí, estornuda. Cosas así, cosas básicas y mínimas. Pero quien cuida a ti y a mí es el Señor. Amén. Es lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva. Muchos evangelistas me están llamando: debo continuar, debo seguir viajando. Cuando hubo el problema de septiembre 11, Pastor Cabrera, muchos me llamaron con miedo de seguir viajando porque el terrorismo. Dijo: yo tengo que seguir viajando, las misiones no pueden parar. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo no puedo parar. Tenemos los 64 misioneros, tenemos que exponerlos al peligro porque ellos dependen de nosotros. ¿Y usted cree que Dios es ciego, que Dios no ve el peligro? Ayer mismo llegamos al hotel y oramos, ¿verdad, Pastor? Amen. Junto con el hermano, y que echara fuera del hotel todo lo que no era de él aquí, sea que alguien estuvo ahí con virus y sea que no estuvo con virus o tocó aquí o la mano en la puerta o en el baño, sea lo que sea. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. Si la madre Teresa, que era católica, una gran misionera en Calcuta, que nosotros estuvimos ahí en India, usted no quiere ver lo que es suciedad, inmundicia, lo que es Calcuta. Ella trabajó en el medio de personas con enfermedades contagiosas como tuberculosis, enfermedades como lepra. Nunca se enfermó siendo católica. Cuanto más tú y yo teniendo la sangre de Jesús, es increíble. Yo no entiendo todo este pánico, este pandemonio, este miedo, este terror que la gente está viendo. Eso va a pasar, pero es el principio, o sea, vienen cosas peores. Sabes nada de lo que viene, sabrá Dios lo que viene. Gloria a Jesús. Aleluya. Oramos para que pase el coronavirus. Mejor que espere un poco, pues, supiera lo que va a venir, tú dirás que tú no harás que terminara tan rápido. Winston Churchill una vez fue invitado a dar un discurso en una high school. Fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Y el hombre que lo introdujo habló 20 minutos de quién era Winston Churchill y el gran primer ministro que dio de frente contra Hitler y los nazis y todo. Llevó unos 20 minutos. Y Winston Churchill, con su bastón y su sombrero, despacito llegó en el podio, quitó su sombrero y dijo 8 palabras. Solo 8. Dijo: nunca, 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 nunca desista. Y se sentó. Ese fue todo lo que él dijo: nunca desista. Nunca desista. Nunca permite que el diablo te dicte a ti lo que tú tienes que hacer. Nuestro Señor es Cristo. Amén. El diablo no tiene que dictar a ti y a mí lo que nosotros tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Sí, obedecer las autoridades, sí. Si se cancela, terminó los vuelos, no se puede reunir, sea las iglesias. Eso, con mi esposa que es cubana, dice, esos son otros 5 pesos. Esa es otra cosa. Pero aquí se va a seguir hasta cuando Él diga. Amén. Hasta cuando Él diga. Misioneros enfrentan necesidades tremendas.
Nosotros que hemos ido en África, en otras partes del mundo, que para entrar de vuelta a Estados Unidos se tiene que tener un cartoncito amarillo. Porque usted tiene que vacunarse contra yellow fever y tomar la pastilla contra la malaria y poner vacunas contra hepatitis A y B. Y usted tiene que tener un cartoncito amarillo. Porque cuando usted regresa a Estados Unidos, cuando usted llega a la aduana y presenta tu pasaporte, tú tienes que tener las vacunas que tú tomaste aquí antes de ir. Porque aquellos países sí están infestados con fiebre amarilla y malaria y eso y el otro. Para usted entrar de vuelta, porque es posible que adquiriste allá para no transmitir aquí, tienes que tener la tarjetita amarilla. Pero con Dios, con tarjetita amarilla o sin tarjetita amarilla, misioneros enfrentan en África cosas tremendas. Ellos no toman pastillas contra la malaria y muchos se han muerto de malaria. Ellos no toman pastillas contra hepatitis A, hepatitis B, tuberculosis y otras enfermedades. Sin embargo, ellos enfrentan, ellos y sus familias, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, década tras década, peligros tremendos por predicar el Evangelio. Y aquí en Estados Unidos, cualquier cosita, una alarma, todo el mundo gritando, comprando comida enlatada y productos de higiene personal y agua, porque se acabó el mundo. No, no se acabó el mundo. Mejor que se hubiera acabado de haber estado con el Señor. Mejor hubiera sido, ¡pah! Que hubiera venido, ya estaríamos eternamente con el Señor. Ya no más viaje, ya no más cajerío de libro y cajerío de libro. Tenga fe. Amén. Cristo dijo, creen en el Padre, cree también en mí. Tenga fe. En el mundo, dijo Jesús, en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero tened paz. Yo he vencido el mundo, dijo él. Hagan pruebas, aflicciones, enfermedades, plagas, virus, whatever. Tsunamis, terremotos, no interesa. Vino la fiebre suina y el ebola y ahora coronavirus y aquí estamos todos. Gloria a Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Usted pasará. Murió en un momento dado en su vida cuando fue tentado a dejar el ministerio, encontró escrito al lado de su Biblia: si algún día fue tentado a dejar el ministerio, debo leer eso. Decía: cuando seas tentado a dejar el ministerio por alguna prueba o tribulación, siga haciendo lo mejor que puedas, al mayor número que puedas, a todas las personas que puedas, lo máximo del tiempo que puedas. No desista nunca. Gloria a Dios. No desista nunca. No tenga miedo nunca. Nosotros hemos pasado fronteras y enfrentado y salido, entrado y salido, entrado y salido. ¿Usted cree que Dios no nos va a guardar ahora? ¿Usted cree que nos vamos a achicar a algo así? No. No es que somos héroes, no. No somos héroes, mucho por el contrario. Somos humanos como cualquiera. Solo que confiamos y sabemos el Dios del cual servimos. Amén. Que de nada vale es predicar a los demás. Dios es grande, es poderoso, Él sana. Y Dios está haciendo el revés. Pero tú no crees para ti mismo. Amén. Segundo lugar, dice, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. O sea, yo te exhorto a que tú permanezcas firme en la fe. Amén. Gloria a Dios. Permanezca en el medio de la prueba y de la tribulación, porque es aquí que es forjado el carácter de un verdadero hombre y mujer de Dios. Amén. Colegios bíblicos, universidades teológicas podrán formar a un hombre o una mujer de Dios teológicamente e intelectualmente, pero es en la unión y la oración, en la prueba o tribulación, que lo forma espiritualmente. Amén. Sí. Que forma un hombre o una mujer que Dios lo puede usar en cualquier lugar, en cualquier terreno. Cierto, amén. Florence Chastwick fue una mujer
La primera que intentó pasar desde la costa de California hasta la isla de Catalina, nadar. Y el primer intento de ella, ella nadó, nadó, nadó. Ella estaba muy frío y empezó a congelarse porque era muy temprano, a las 5 de la mañana. Y su entrenador iba a un barquito a un lado de ella con su médico y su mamá. Y ella decía, sácame del agua, sácame del agua, me está dando un calambre, me voy a hundir, me voy a hundir. Y cuando ella llegó a la playa, tocó arena, los reporteros del mundo entero vinieron a ella y dijeron, ¿usted sabía que estaba menos de una milla de poner su nombre en el libro de Guinness? ¿Cómo se dice? El Guinness Book of Records, ¿verdad? Algo así. Ella dijo, no es que yo quiero dar la excusa, es que había una neblina, presta atención, una neblina que no me dejaba ver la playa. Yo pensé que faltaba mucho todavía. Pero yo volveré el año que viene, dijo ella. Y un año exacto a la fecha, entrenó y entrenó, entrenó, y estaba ella nadando, estaba en un barquito su entrenador, su médico y su mamá. Y ella dio el brazo, y dio el brazo, y dio el brazo, y dio el brazo, desde la costa de California, que son muchas millas, hasta la isla de Catalina. Y cuando su mamá decía, falta poco, ya viene la misma neblina, su mamá decía, no, no, mire la neblina, olvide la neblina, mira lo que está detrás de la neblina. Y ella dio, dio, cuando vio, tocó tierra, los reporteros del mundo entero, la primera sana, la primera mujer en hacer eso. Y su nombre fue en el récord de Guinness. O sea, no desistió, ella pudiera haber desistido. Cuando usted mira la neblina, cuando usted mira la crisis, usted mira el pánico, usted mira el miedo, la naturaleza humana es retraerse, ir para atrás, regresar, acobardarse. Recuerda que ningún cobarde heredará el reino de Dios. Precaución es una cosa, falta de fe es otra. Precaución se toma, pero se entra en el avión. Entonces, Dios está en control. Una vez un grupo de turistas estaba en un barco y había mucha neblina, y el manejador del barco, el piloto, iba a mucha velocidad, y los turistas reclamaron, suba arriba en el segundo piso y dile al capitán que baje la velocidad. Y los marinos dijeron, es que él está en la segunda, en el segundo piso, desde arriba él no mira la neblina, tú y yo miramos la neblina, dijo ¡Santo! El marino, porque estamos en la primera planta. Dios está arriba, Él no mira la neblina, Él mira por arriba de la neblina, Él mira por arriba de la crisis, Él mira por arriba de la plaga, Él mira por arriba del coronavirus, Él mira por arriba, Él, aleluya, alabado sea su nombre, hará que usted salga adelante, hará que usted venza, que usted gane, usted nació vencedor. Cristo dijo, al que venciere, tú y yo somos llamados a vencer, somos llamados a ganar. Aquí nada está para dar para atrás. Todos estamos a camino de la vida eterna. Una vez una carroza se quedó atascada en el medio del fango, del barro, del lodo. Y un sargento del lado de afuera gritaba a sus soldados que empurrase la carroza, y unos intentaban alar los caballos, y el sargento gritaba, empurren la carroza, alen los caballos, pero él no entraba. De momento llegó una carroza muy elegante, con una carroza delante y una atrás, y un señor muy elegante bajó, sacó su sombrero, puso, no sé cómo se llama en español, la manga de la camisa para atrás, y de su pantalón, y entró en el medio del lodo y empezó a empurrar la carroza, y el soldado vio y gritó más alto y dijo, uno más, esto es, empurra la carroza. Bajó de una carroza muy elegante, pero muy bien, usted será un aristócrata, rico, lo que sea, pero hay que empurrar.
Amén. Sí. Y el que entró dijo: ¿y por qué usted no entra y ayuda a empurrar la carroza? Porque yo soy el sargento, dijo. Y el hombre contestó y dijo: yo soy Abraham Lincoln. Yo soy el presidente, yo te puedo mandar prender ahora mismo. Ay, sí, se metió a empurrar la carroza. Muchos gritan del lado de afuera. Aleluya. Están al lado de afuera de la lucha, fuera de la batalla. Gritan y gritan, pero no entran a empurrar. Hay que seguir empurrando la carroza de misiones, hay que seguir empurrando la carroza del ministerio, hay que seguir empurrando el trabajo misionero, hay que seguir empurrando lo que es ganar almas, hay que seguir empurrando la vida cristiana, por más problemas, enfermedades y pruebas que tengamos, hay que seguir empurrando. Aquí nadie va a cancelar nada, va, hay que seguir trabajando para Él, porque Él murió por nosotros y hay que seguir empurrando. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo, que de veras. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Va a llegar momentos en su vida que usted va a enfrentar pruebas tremendas y tribulaciones tremendas. Esto no es nada todavía. Y usted tendrá que tener el carácter suficiente para enfrentarlas. En el año del 85, cuando era un jovencito de 21 años de edad, yo fui a todos los países detrás de la cortina de hierro. Los países que se llamaban los países del este europeo, que la Unión Soviética tenía el poder sobre ellos: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y la ex Unión Soviética. Tantas familias con miembros que habían estado presos o habían sido torturados en las cárceles de los países comunistas. Eso sí es luz, eso sí es prueba. Sacarte de tu hogar, de tu familia, separar niños, lo que hacen los gobiernos comunistas. Sin embargo, se cayó la cortina de hierro. Todo llega a su momento y todo llega a su día. Sí. China durante años y años y años y años y años y años, desde Mao Zedong, desde antes, que mató a millones de su propia gente, mató a millones de cristianos y millones de pastores, pusieron en la cárcel y torturaron. Y torturaron a los ministros, torturaron a los misioneros, torturaron a los pastores. Dios dijo: ya, 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 hasta aquí. Sí. Entonces Dios permite el coronavirus que empiece a matar a China. Con Dios no se juega, hermano. Si hubiera quedado solo en China, hubiera sido castigo suficiente para ellos. Pero no, la cosa es que se esparció el mundo entero. Los inocentes pagan, ¿ve? Por los culpables. Ajá. Torturaron a los pastores y quemaron iglesias y derrumbaron y no avisaron. Ellos no son honestos ni sinceros. No, ellos mintieron. A ningún comunista es sincero. No. Ningún comunista es honesto. No. Ningún. Como el viejo ese que está corriendo por el Partido Demócrata para ser presidente, es un viejo comunista. Comunista, pero tiene tres casas, ¿verdad? Tres mansiones. ¿Por qué no es comunista en Cuba, en Nicaragua, Venezuela? ¿Por qué no es comunista en Bolivia? ¿Por qué no es comunista en Vietnam, Camboya, donde la gente solo tiene azúcar para poner en su café y ni café tienen? No creen sus palabras, es un viejo mentiroso. Hijo del demonio. Quiere traer el comunismo y el socialismo a este país. Ese país jamás será rojo, jamás será comunista, porque de aquí sale 5 billones de dólares a las misiones, 5 mil millones de dólares sale a las misiones, y el diablo está queriendo derrumbar la economía de ese país, pero no lo va a hacer. Hay un Dios en el cielo, hay un Dios en control, hay un Dios todopoderoso que sabe y conoce todas las cosas, y Dios sabe el día de mañana. El lugar dice muchas tribulaciones, no dice pocas, dice muchas. La palabra griega tribulación, tribulaciones, ser atribulado, viene de la palabra tlipis, la palabra griega del verbo tlibo. Primera Tesalonicenses 3:4, en la voz pasiva, es traducido: íbamos a pasar tribulaciones. Realmente todos los cristianos en una de las tres categorías estamos
saliendo de una tribulación? ¿Estamos en una tribulación ahora o vamos a pasar por una tribulación? Pero todos estamos constantemente en tribulación. Todos estamos constantemente en pruebas, constantemente en luchas. Usted entra en la internet y usted va a ver a los satanistas nos criticar y hablar y decir eso y el otro y eso y nos amenazar que nos van a matar y eso y disparar y envenenar y ya nos han envenenado y intentando matar y aquí seguimos de pie. Y aquí seguimos hasta cuando Él diga. Porque Él es Señor. Amén. Y el que te llamó, dice Filipenses 1, Él es poderoso. Alabado sea su nombre para mantenerte de pie. Poderoso. Muchas tribulaciones. Una vez un ingeniero construyó las vías e hizo un puente y dejó una máquina, no sé cómo usted llama la máquina. Y un compañero le dijo, un ingeniero, ¿por qué tú la tienes ahí todo el día? Y dijo, es mejor tener la máquina ahí para ver si el puente puede soportar lo que es el peso de la máquina, do que un día pasar la máquina con los carros, los vagones y no tener suficientemente capacidad el puente y caerse todo, matar a todo el mundo. Entonces Dios sabe hasta dónde usted puede llegar. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos llegar, hasta dónde puede llegar la prueba, la lucha y la tribulación. Dios sabe. Usted no tiene que preocuparse. Nosotros tenemos que dar un consejo a Dios o enseñar a Él cómo Él gobernar los asuntos del mundo. Él es Señor suficiente. Sí. Él ha gobernado hasta ahora solo y de seguro Él no necesita de mi ayuda ni la tuya. Amén. Él es capaz de hacerlo solo. Él nunca ha pedido ningún consejo a nadie. Usted lee Isaías 40 y dice bien claro. ¿Quién le ha pedido consejo? ¿Quién le ha dado consejo a Jehová? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Tenga calma y tranquilidad. Vamos a salir de esta. Amén. Ya está derrotada este virus, el coronavirus, en el nombre de Jesús. Calma. Aleluya. Tenga fe. Tranquilidad. Calma. Solo guárdate en la sangre de Jesús. Toma las precauciones que tienes que tomar, pero sigue adelante. Tenga fe. Gloria a Dios. Tenga fe que Él hará que usted salga victorioso y poderoso, poderosamente mucho más maduro de lo que usted es ahora. Amén. Richard Humber sirvió 8 años en su primera condena en Rumanía porque él era pastor y lo entregaron los comunistas. Después sirvió en su segunda condena 14 años. Sirvió un total de 22 años en la cárcel por predicar. Su esposa Sabina sirvió 3 años en trabajos forzados. Un total de 25 años entre los dos estuvieron presos por Cristo. Richard Humber, el fundador del ministerio La Voz de los Mártires. El ministerio que monitorea los países que más persiguen los cristianos como Irán, Irak, Yemen, Siria, Cuba, Vietnam, Camboya, Laos, China, y ahí te doy una lista que sigue. Ellos monitorean a los países que persiguen a los cristianos y ha aumentado la persecución de una manera tremenda a los cristianos, porque estamos en el fin. Estamos en el fin. Esto es uno de los señales que nos tocó a nuestra generación vivir, hermanos. ¿Qué nosotros vamos a decir? Líbranos de ese momento. Hermano, nadie puede cambiar la escritura. No. Nos tocó vivir ahora. Tenemos que pasarlo. Nadie puede huir. Ajá. Solo huye el que muere. Ay, sí. Santo. Nos tocó ahora vivir y si tocó vivir, lo tomamos de su mano y vamos a seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Hubo un momento cuando los evangelistas aquí en Estados Unidos empezaron a morir. Muchos evangelistas, yo me preocupé y dije, Señor, no te vayas a equivocar de arriba. Los evangelistas que tú estás llevando tienen 70, 75, 78, 80 años, yo tengo 50 y pico, no te vayas a equivocarte ahí del número de arriba. Y murieron hombres de Dios tremendo que usted ya sabe, y Didi Ávila, y Jerry Falwell, y Billy Graham, y Oral Roberts, David Wilkerson, y Paul Crouch, y Terry Osborne, y Ivy Hill, y otros hombres de Dios, y yo fui en oración y dije, Señor,
No te vayas a equivocar ahí arriba. De nada vale que yo vaya contigo. ¿Quién pierde eres tú? Piénsalo. Las misiones terminan. Los misioneros terminan. Las cruzadas terminan. El Instituto Bíblico termina. Yo no voy a hacer nada en el cielo. Absolutamente nada, excepto alabarle por toda la eternidad. ¿Qué pierdes eres tú? Si tú me tienes un osanito más vivo, ganamos los dos. My friend, hay que trabajar. Los viajes largos ya me cansan. Sí, me cansan. Yes, me cansan. Pero hay que seguir. Amén. Cuarto lugar y último lugar, dijeron, y que entremos en el reino de Dios por medio de muchas luchas, muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas aflicciones y muchas persecuciones. Ah. Es solamente a través de esta manera que vamos a entrar en el reino de Dios. Sí, bendito Dios. La puerta es angosta. La puerta es corta, es pequeña. Muy pocos son los que entran por ella. ¿Quién dijo? Gloria Jesús. Cristo, sí. Ancha es la puerta, espacioso es el camino de la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Quién trata de entrar en la puerta estrecha? ¿Los homosexuales? No. ¿Las lesbianas? No. ¿Los drogaditos? No. ¿Los perversos? No. ¿Quién trata de entrar? Es tú y yo. Y Jesús dijo, y muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense bien. Entonces ponga esa palabra en su corazón, y todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de Dios. Sí. Ponga esa palabra en su corazón y ponga esa palabra dentro de tu espíritu. Amén. Sí, amén. Cuando usted estudia administración, usted estudia. Presta atención. Prepárese para lo peor y espere lo mejor. O sea, guarda todos los recibos. Si hay una auditoría en la AES, usted ya tiene los recibos. Usted no va a salir corriendo a su contador a buscar los recibos. Usted tiene todo en orden. Más ahora con QuickBooks y computadora y todo. Usted tiene todo en orden. Lo que usted hace deducible, usted tiene que tener recibo para probar. No te vayas a pasar de listo. Entonces usted estudia y usted espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Si viene lo peor, usted está listo. Si no viene, pues ya nace de las dos maneras. Amén. Sí. Es tener la capacidad de saber, my friend, que tú y yo somos un pueblo diferente que el diablo odia. Amén. El mundo ya es de él. El diablo quiere hacer daño a ti y a mí. Como él no tiene nada que perder y él ya está perdido, él quiere hacerte la vida imposible a ti y a mí. Él quiere destruir nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra finanza. Los del mundo ya son de él. ¿Se entiende? Como dicen los argentinos, la bronca que él tiene es contigo y conmigo. That's right. Entonces tú y yo tenemos que darle por el lado que más le duele. Tomando de la mano en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Seguiremos hacia adelante. Cuando yo era niño chiquito y crecí en los bancos de la escuela dominicana en Brasil, el culto de la mañana en las asambleas de Dios de mi estado en Brasil, íbamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical en el templo central. A las 3 de la tarde era el culto en nuestro pequeño barrio, un barrio pobre. Y por la noche regresamos a las 7 de la noche en lo que era el culto general. Pero desde las 3 de la tarde, nuestra madre, que está con el Señor, y mi padre también, ella hizo dos trajecitos, uno para mí y uno para mi hermana. Y nosotros chiquititos cantamos aquella canción, trabajar y orar. ¿Usted lo conoce? Sí. En la viña del Señor, ocupado quiero estar. ¿Usted lo conoce? Seguro que Dios estaba ahí arriba del cielo y mirando diciendo, ¿tú quieres trabajar? Prepárate.
¿Quieres trabajar para mí? Prepárate. Trabajad y orad. Sí. Gloria a Dios. En la viña del Señor. Aleluya. Mi deseo es orar. Sí. Y ocupado siempre está. Gloria a Dios. En la viña. En la viña del Señor. Porque todo lo de aquí va a terminar. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Pablo acababa de ser apedreado. Pudiera haber cancelado las ciudades que iba a tener que pasar. Sin embargo, no canceló. Esa campaña pudiera haber sido cancelada. No se canceló. Bendito el nombre de Cristo. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Mientras no entremos en desobediencia civil, lo que el gobierno diga. Porque hay que obedecer las autoridades. Romanos 13 dice bien claro. Sí. El diablo nos va a dictar a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. El miedo y el temor paraliza la persona completamente. Paraliza. La Biblia dice en Proverbios que el temor pone un lazo. En 2 Timoteo dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo y temor, pero un espíritu de poder. Poder y amor y dominio propio. Está escrito. No tengas miedo. En fe. Ahora que venía, fui a pasar el TSA, que es la seguridad del aeropuerto. Vacío casi todo. Hermano, los aviones están vacíos. Se demora como 30 minutos para salir la gente. La gente salió ahí menos de 5, porque había como unos... El vuelo trajo como unos 8. Y esos aviones intercontinentales, que caben 300 personas dentro. Yo dije para mí, voy a tener el avión para mí solo. Voy a sentar donde yo quiero. Y si el piloto me invita, siento allá dentro de la cabina. Y pregunté, ¿por qué está tan vacío aquí? Estaba hablando en español. Ah, la gente le mira de viajar. No, no tenemos miedo. Yo soy ministro cubierto en la sangre de Cristo. Aleluya. Yo no tengo miedo. Yo no temo a nadie. Gloria a Dios. Temo a Dios. Mi padre me enseñó a ser hombre y Dios me enseñó a ser ministro. ¡Aleluya! No temo a nadie. Puede dispararnos, puede envenenarnos, puede amenazarnos, puede hacer lo que quiera con Cristo Jesús. Y lo que está escrito en su palabra, que la victoria es nuestra. No hay nadie que nos pueda tumbar. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso. Pablo no canceló su viaje evangelístico itinerario, sino que fue y confirmó los ánimos de los discípulos. Exhortó a que permaneciese firme en la fe, que entrase en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones y que venciera todas las pruebas y persecuciones. Aleluya. Stay.